Gerardo Farfán también por aquí está conectado, Elizabeth Sirigo, les mando un fuerte abrazo, recuerden que también pueden conectarse directamente a través de la página de internet que es www.prideradio.com.mx para que ustedes estén al pendiente, ustedes digo aquí en Spreaker pueden eh, loguearse a través de su cuenta de Facebook. Allá lo pueden hacer a través de una cuenta parcial. Ustedes pueden poner el nombre que a ustedes más les interese. Y pues bueno, aquí lo más importante es de que, pues, eh, este, estemos en contacto, ¿verdad? Eh, por aquí estaba yo checando, este, ya con respecto al... Déjenme checo por aquí si ya está alguien conectado. Si sí, hay dos personas conectadas a través de, de, de Pride Radio, de la página de internet, para que ustedes tengan por ahí previsto. Y pues bueno, hay muchos libros que nos pueden apoyar con respecto al tema del sexo tántrico. ¿Ok? Las, como les comentaba, lo que nos puede dejar esta práctica es un conocimiento similar acerca de la digitopuntura. ¿Qué es la digitopuntura? El que nosotros podamos compartir o explorar a través, obviamente, del roce, del tocar con los dedos todas las partes sexuales, todas las partes erógenas. Esto es para accionar sobre todo los centros del placer. Un estudio sobre los ingredientes y recetas culinarios afrodisíacos también, que les voy a dar por ahí algunas, algunas recomendaciones, consejos acerca de cómo ambientar el lugar donde se va a realizar la unión carnal. Obviamente, esto ya tiene como mucha parte de, la, de programarse para que puedan hacer una práctica totalmente nueva. Y una exploración constante de su pareja o de sus parejas. ¿okay? Eh, las sugerencias de danzas tántricas, donde la música, los movimientos del cuerpo, son utilizados en pos de alimentar la energía. Esto a través de que eh, todo el, el lugar donde ustedes se encuentren eh, se impregne de esta energía sexual y obviamente desprendan nueva sensibilidad y nuevas experiencias extrasensoriales, ¿ok? Por último, para practicantes obviamente avanzados con respecto a esto, eh, el tantrismo ofrece una serie de rituales eróticos ofrecidos obviamente a los dioses, una serie de prácticas de sexo grupal, y pues bueno, esto ya rebasa un poco para muchas personas, pero pues no está por demás, ¿ok? yo les puedo dar inclusive por ahí un libro que habla con respecto a esta, a esta a, este, a esta práctica y para que ustedes puedan echarle una ojeada, inclusive creo que por ahí debe de estar en PDF, eh, déjenme, lo investigo, lo, lo investigo y se los ofrezco no, no, de hecho ya, ya lo tengo por aquí este sí ya recuerdo que yo ya lo había a, eh, con respecto ayer habíamos tenido este tema anteriormente y había bajado el libro se lo, les voy a pasar el link para que ustedes lo puedan leer y pues me puedan decir qué les parece y pues bueno el verdadero secreto del erotismo en realidad eh, del erotismo tántrico consiste en tomar el sexo como una ceremonia no como un rapidín <laughs> hay que preparar todos los pasos de manera detallada y dedicarle un tiempo antes a fin de prepararse internamente para el instante de la relación sexual como de, una, de un gran momento en la vida de cada uno de los integrantes de la pareja. ok yo les sugiero que tengan por ahí lápiz y papel porque eh, voy a tomar cosas importantes para que ustedes puedan pues practicar, ¿no? Que es lo, 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 lo que ustedes pueden hacer. El sexo profano y sexo tántrico, ¿qué es? El sexo profano es, descarga tensiones. Eh, el sexo tántrico retroalimenta la, la energía. En sexo profano, que es el sexo común, por así decirlo, es la división entre hombre, mujer, hombre, hombre, hombre mujer, mujer. Y en el sexo tántrico es la fusión de los espíritus. Ahí no hay sexo, ahí no hay distinción, ahí todo es diverso. En el sexo profano se agota en el deseo. En el sexo tántrico se incrementa el deseo. En el sexo profano está limitado en el tiempo. En el sexo tántrico puede durar horas. En el sexo profano provoca pérdida de energía. En el sexo tántrico incrementa la energía. En el sexo profano la rutina es como destino. Y en el sexo tántrico es un ritual siempre renovado. Acerca de, de, de cómo practicar el sexo tántrico, nos resulta fácil resumir lo que implica el acto sexual desde la mirada tántrica, pero si hubiera que hacerlo, dos frases serían las elegidas para englobar la idea. La primera es entendiendo que el cuerpo es el templo de la divinidad. Desde la perspectiva tántrica, la unión sexual es el primer escalón en el camino hacia la unidad cósmica con lo divino, una representación a pequeña escala de la ley de atracción del universo y más concretamente una réplica humana del abrazo erótico de la diosa Shakti y del dios Shiva. La unidad del hombre y la mujer del Shiva que todo hombre lleva en su interior y de la Shakti que toda mujer tiene dentro es la búsqueda central del tantra, el ritual sexual de marihuana sonara como, o como una hierbita pero no es es maithuna, perdón este, lo leí mal, es la representación terrenal de la fusión que existe entre dos dioses en el plano trascendental y en el, en el propósito de la unión sexual humana esto es para llegar a lograr la dicha innata de lo divino. Por eso, en el tantrismo, déjenme comentarles, eh, el cuerpo, tanto el propio como el de la pareja, es morada de la esencia divina y, como tal, debe tratarse con respeto y atención, con delectación y amor, con adoración y tal como eh, eh, vamos a ser explícitos en el siguiente, eh, en el siguiente punto con el tiempo nada más alejado de la concepción tántrica del sexo es eh, el apuro, la prisa. el sagrado ritual de maithuna requiere de horas al servicio del placer, en un proceso tan lento y moroso como gratificante. las técnicas para retardar la eyaculación son por supuesto una ayuda de primer orden para que esto sea posible. Pero no se trata solamente de eso. En el sexo tántrico, la penetración es un paso más y no un objetivo a lograr. En un hermoso camino sensual sembrado obviamente de caricias, de besos, de palabras, de olores, de sensaciones, de alimentos, bebidas. Obviamente esto para reponer la energía y los fluidos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con suficiente, más bien con suficiente tiempo, sin tanta prisa, créanme, la experiencia va a ser renovadora. Y en vez de ser una experiencia frustrante, va a ser una experiencia loable. La energía kundalini y los chakras es muy importante para esto. Por un lado, en la parte del yoga, eh, pues obviamente está en contra de... Pero por otro lado está a favor de... Dos nociones básicas del Tantra y del sexo tántrico son la energía kundalini o simplemente kundalini y los chakras, obviamente. Antes de internar, internarnos eh, en los placenteros, ve, eh, así que vehículos que podemos eh, tener por ahí, vamos a abordar eh, este tema como las zonas erógenas, las posturas para la penetración. Eh, eh, toda toda esta parte, digo, va a ser este un programa bastante bastante bueno y déjenme comentarles que a lo mejor ni nos va a alcanzar el tiempo, ¿por qué? Porque son muchas muchas técnicas. Es necesario dar cuenta de los dos conceptos que que, que titulan este eh, el día de hoy este programa. Para comprender el sexo tántrico en su verdadero y cabal significado, tenemos que saber cuál es la energía kundalini. El sexo tántrico, altamente placentero, moroso por demás, detenido en cada sensación, tiene tradicionalmente una función muy concreta, permitir que la energía kundalini ascienda desde los chakras inferiores hacia los superiores y de esa manera hacer posible la expansión, la ascensión de todos los planos del ser humano, el corporal, el espiritual, el psíquico y el energético. Ahora bien, ¿qué es la energía kundalini y qué son los chakras? Ustedes ya saben qué son los chakras, ya tomamos, pero para, para los primeros que nos están escuchando, el kundalini es ante todo y básicamente la energía psicosexual y sagrada, una suerte de chispa sagrada del cuerpo, que también es el motor del ser humano, en tanto y en cuanto es la energía que el cuerpo necesita para revitalizar los ciclos naturales de generación celular. ¿A qué me refiero? En otros procesos, tales como provocar la expansión del espíritu hacia confines superiores, tal vez nos podría resultar un concepto difícil de entender para la mentalidad del occidente. En pos de hacerlo, en modo de ejemplo eh, didáctico, por así decirlo, se le podría equiparar a la noción de líbido propuesta por Sigmund Freud. ¿okay? Si su presencia es limitada, y a menudo lo es, ya que la kundalini es especial entre los individuos de la cultura occidental, suele ser una enorme reserva potencial inutilizada dentro de cada uno de nosotros. Todo el cuerpo se verá afectado y se experimentará una marcada carencia de fuerza vital. Contrariamente, si se logra incrementar y movilizar, el individuo se sentirá pletórico de energía. Eso es muy importante. Usualmente, y de manera metafórica, la kundalini es representada como una serpiente dormida, una serpiente que se encuentra enroscada sobre sí misma, localizada en un área cercana a la base de la espina dorsal, o sea, tal como lo vemos... Uh, como lo vamos a ver ahorita más adelante, en el primer chakra. De esa imagen de ser de serpiente enroscada deriva su denoma, denominación, ya que el kundal en idioma sánscrito significa enrollada. Ir despertándola gradualmente para con ello permitir su acento nos va a suponer comenzar un camino hacia la plenitud en todo sentido y hacia la iluminación final, ya que cuando la kundalini se levanta y comienza a recorrer ascendentemente los chakras, vamos a ir despertando cada uno de ellos. Nos va a revitalizar, uno, las facultades y potencialidades que allí anidan. Una de las maneras de que lo logra, uno, es a través de el Maithuma. Esto es la realización del acto sexual de acuerdo a los preceptos tántricos. En fin, el, el, eh, pues en la búsqueda de, de, de toda esta parte tántrica en el periplo de la kundalini a través de los chakras, se trata de hacerla transitar desde la primitiva animalidad de los tres primeros chakras que se vinculan a la supervivencia, al sexo, a la alimentación, hacia la ya más avanzada esfera humana, que es el, en el cuarto, quinto chakra, que se relacionan con el amor y la creación. Para poder llegar a último, arribar a lo cósmico, a lo divino, al llegar al sexto y el séptimo chakra. El mayutma y la unión carnal tántrica es una de las maneras de realizar ese viaje energético que se llama los chakras. En el tópico eh, precedente de esta energía kundalini para ascender lo hacemos a través de los chakras. Ahora bien, ¿qué son los chakras? Primero, nos vamos a ir con el, el primero, que es el mudalara, el primer chakra mudalara. Su nombre significa raíz o soporte. Se ubica exactamente en la base de la columna entre el ano y los genitales. Básicamente, es el centro energético donde reside el anexo material de supervivencia. Este chakra influye en los aspectos terrenales y se vincula con los dos costados primarios. E, y obviamente nos va a ayudar a la supervivencia del mudalara, nos va a conectar con la salud, la higiene, el hogar, los alimentos, el dinero, los bienes materiales, toda esta parte que nos, que nos puede llegar a nosotros a hacer un poco.